Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro con la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 48, del 17 al 19. Así habla el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Si tú hubieras atendido a mis mandamientos, tu prosperidad sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Como la arena sería tu descendencia, como los granos de arena, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido extirpado ni borrado de mi presencia. Queridos amigos, este capítulo de Isaías nos anima nuevamente a poner toda nuestra confianza en la ayuda del Señor. Yo soy tu Redentor. Ovejas cañan de Gina y nos dice, este es nuestro camino. Esta es nuestra hoja de ruta. Opécola, e dice Añandé, porque soy el que te instruye para tu provecho, el que te guía por el camino que debes seguir. Queridos amigos, Yayuremina, Pea lleva, para hacer este camino de salvación, para hacer este camino de redención, porque Añandé, Yaraoy, Colonia, Juan, Añandé, Añandé, Chenes, Enicom, diga tu imba de ver ella por ahí, Nayev. Opeare, si añe cuame añe moinde quere a nave a yacande el atape moro vivare guatabana. Y así, consecuencias, queridos amigos, como siempre, tu prosperidad sería como un río, tu justicia como las olas del mar. Aún bien acá tuya llevare a añe en ara porque ni hay contene formal y na peña de apuite pe lleva. Ni ande Paraguay mi ve, ni ande familia mi ve, ni ande roga pu ve lleva, ni ande tu paucuera ve nuestras capillas en nuestras comunidades, la justicia. Esa justicia que proviene del Señor. La justicia significa la realización plena de este plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.